ha caído muy mal esto que ha ocurrido con Adán Cáceres y Rosy Guzmán y el señor Viola, que también es general, en el palacio. Y ha sido así porque esto que está planteando Wilson Camacho, el tema de que la justicia no está haciendo su trabajo, no resulta creíble. Y no resulta creíble porque esto solo tiene coherencia en un gobierno del PLD. Oigan lo que estoy revelando. A Luis Abinader no le hace gracia que Wilson Camacho esté pregonando que si se libera a Adán Cáceres, o más bien si se elevaría la medida de coerción, que por cierto, Wilson Camacho no dice que se elevaría, él dice liberar. Y al él plantear esto, o dejar en libertad, está manipulando las cosas porque él no quedó en libertad, o ellos no quedaron en libertad. A ellos se les varió una medida de coerción, de prisión preventiva, que es la más extrema, a que, bueno, a grilletes electrónicos y un pago de fianza. Tengo entendido, según he escuchado de varios abogados que he consultado, de que en efecto ni siquiera correspondía a eso, que lo que se tenía que hacer era básicamente ponerlos en libertad pura y simple ante la ausencia de un expediente. Pero esas son disquisiciones jurídicas que uno como lego ignora. Ahora bien, hay un quille, hay un pique porque, caramba, señor, usted no puede decir que la justicia no está haciendo su trabajo al dejar en libertad a esa gente, porque es en mi gobierno, el gobierno de Luis Abinader, cuando yo critiqué el hecho de que la justicia estaba apañada. La justicia estaba amañada. Por lo tanto, no es coherente que en mi gobierno tú te despaches diciendo eso. Pero además, ¿qué es lo que tú estás planteando, Wilson Camacho? ¿Que Danilo Medina, fuera del poder, tiene entonces más influencia que yo? Bueno, pues tampoco eso no me es conveniente. Pero lo tercero es esto. Señores, con cada gran nombre sonoro que va quedando en libertad o al cual se le va variando la medida de coerción de prisión preventiva a cualquier otra cosa, adivinen qué, no solo pierde credibilidad el Ministerio Público, sino que eso afecta directamente el discurso de Luis Abinader de cara a un PLD que fue acusado de corrupto en la gestión de Danilo Medina. Entiéndase que el hecho de no presentar expedientes en cada uno de estos casos, pese a que los jueces le dieron los 18 meses que ellos pidieron, oigan bien, no presentaron los expedientes en ninguno de esos casos. Y el golpe más duro viene ahora. Me informan, y lo voy a decir, me informan que el 18 de diciembre Jean Alain va para afuera. Oigan bien, tú sabías eso, producción. 18 de diciembre me informan que Jean Alain va para afuera. Bueno, me dice producción aquí que es en enero. Bueno, miren, me han informado. En diciembre o en enero, en el momento mismo que Jean Alain salga, porque se le cumplieron los 18 meses y no se presentó el bendito expediente, ahí se termina de caer la credibilidad pública que tiene la sociedad en Jenny Berenice y Wilson Camacho. Porque por más que ellos digan, en el momento que se sepa que fue por un asunto de no presentación de un expediente acabado, ¿quién es que está en falta? ¿Es acaso a los jueces que le corresponde presentar el expediente? No, a los jueces se les dijo, miren estos muchachos que les traje aquí, Adán Cáceres, Viola, Rosy Guzmán, Jean Alain, Fernando Rosa, déjenmelo ahí 18 meses en lo que nosotros armamos el expediente, porque ellos pueden obstruir ese proceso. Y los jueces le dijeron, no hay problema, denle para allá, lo esperamos. Pero adivinen qué, pasaron 18 meses y no hay expedientes. ¿De quién es la culpa? Porque si están fuera, no es porque al juez le dio la gana. Es porque las leyes dominicanas
están en un papel. Las leyes dominicanas dicen que si al cabo de 18 meses no se presenta la querella formal, el expediente y todo eso, entonces a esa persona hay que liberarla. Y eso fue lo que se hizo en este caso. Bueno, repito, me queda el tema de que si tenían que ponerlos en la calle pura y simple. No es como están vendiendo algunos colegas youtubers de que la justicia soltó a esa gente. No me hablen de Luis Henry Molina. Que no es verdad que Luis Henry Molina se va a calentar con un presidente en ejercicio por estar frío con el que ya no tiene poder. ¿Quién? Danilo Medina. Eso no es humano. Así no se opera en el poder y menos aún en un país presidencialista. Luis Henry Molina, que se reunió varias veces con el presidente en el Palacio Nacional a puerta cerrada, sabe perfectamente cómo opera eso. No es verdad que Luis Henry Molina va a poner las manos en fuego, no por un Danilo Medina que no está en el poder, entiendan esto, sino por un Danilo Medina que momentáneamente no puede volver al poder. La cosa hubiese sido otra si Danilo Medina hubiese tenido la posibilidad de volver a optar por la presidencia y él ve que el gobierno de Luis Abinader va hacia abajo. Pero él no se va a arriesgar por un Danilo Medina que no puede volver al poder. Él no se va a arriesgar por ningún candidato títere que le señale Danilo Medina. No, el que es presidente es Luis Abinader. Y en el juego de poder él está obligado a ver cómo se enfría y se pone donde el capitán lo vea. ¿Por qué digo esto? No es verdad que Luis Henry Molina, él. Otra cosa es el pacto que hayan hecho Danilo Medina y Luis Abinader. Oigan bien, eso es otra cosa. El pacto que hayan hecho Danilo Medina y Luis Abinader. Eso es otra cosa. Ahora, Luis Henry Molina, siendo decisivo en eso, arriesgándose a calentarse con el presidente en ejercicio. El poder no funciona así. No en República Dominicana. Entonces, al presidente le ha incomodado este señalamiento de Wilson Camacho, porque él le dice, pero ven acá, ¿qué tú me estás diciendo a mí? Porque de la única manera que la justicia no hace su trabajo es si existe una interferencia de fuera. Y en este caso, esa interferencia no es creíble porque se trata de mis adversarios. Y se supone que quienes interferían en eso ya no están en el poder, Wilson. ¿Comprenden ustedes ahora el silencio de Jenny Berenice? ¿Han terminado entonces ustedes de comprender por qué Miriam Germán hablaba siempre de la necesidad de estructurar los expedientes, de respetar el debido proceso? ¿Entienden ustedes ahora las respuestas de Wilson Camacho a Miriam? Ahí es que está la cosa, señores. Así va el juego. Jenny Berenice y Wilson Camacho, con esos reveses, están desmantelando el principal discurso político de Luis Abinader, que es su lucha contra la corrupción. Y cuando salga Jean Alain, oigan bien, cuando salga Jean Alain, por un asunto de un imperativo legal, 18 meses, no hay presentación formal, no hay expediente acabado, tiene que ir para afuera. Le variarán la medida de coerción. O harán como Adán Cáceres y Rosy Guzmán, 100 millones a él, 50 millones a ella. En la práctica tienen que buscar someramente 10 millones por un lado y 5 millones por el otro, pero también con eso están tratando de picharle el juego a la opinión pública, porque si no consiguen ese dinero se quedan trancados. Pero además, si consiguen el dinero, 10 millones por un lado y 5 por el otro, para mucha gente estarían reafirmando la acusación que les hizo el Ministerio Público en las personas de los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho. Pero ver tantos reveses uno tras otro y viendo ya que está a la vuelta de la esquina la salida de Jean Alain,
siendo el próximo año 2023 un año preelectoral, eso no le hace gracia al presidente. Y es por eso que el hombre se ha encojo aquello con Jenny Berenice y Wilson Camacho. Lotedon tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario, porque solo tienes que pegar 4 números con el Agarra 4 de Lotedon. Seguirán sumándose millonarios, no te quedes fuera. Vamos, sé parte del listado de esos que con 4 números se ha sacado 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lotedon. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente, que viene a pasarse las Navidades en República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de Viaja Tours, para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. Viaja Tours, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto, dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudy Santos. Más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3, en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia, digamos, el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro, con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante, con precios de partida que van desde los $98,000. Jardines 3 en Bávaro. Más información en el 829-741-361. Quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes, Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa.